creo que es la máxima anotación en triples para un jugador argentino en la historia. El tiro muy forzado de Engels Tenorio. No le pegó a nada. El pase para Scola, las faltas. La cuarta personal de Ayub Sánchez. Primera de Ecuador en el segundo tiempo. Y en los últimos 10 años no hay duda que el mejor jugador del básquetbol ecuatoriano es Engels Tenorio. Hombre que siempre ha hecho buenos papeles en las competencias internacionales, más allá de que a veces su país o el club ecuatoriano al que él representó no hizo resultados. Ginóbili, la botó. Volcada de Ginóbili. Y lo de siempre, recupero. 35, queda mucho por jugar todavía. Otro recupero. Ginóbili que va arriba, la volcó. Y las volcadas de Ginóbili le están quitando algo del frío al público en Bahía Blanca. Muy forzado la corrida de Sánchez, 3 contra 2 ahora, la llegada de Ginóbili con Kassen. La falta. Décimo quinto mejor pasador de la nación, Pepe Sánchez, entre las universidades norteamericanas, y el 14º robador de pelotas.